¿cómo ha sido el desempeño de la Ciudad de México en materia de gobierno, seguridad pública y sistema penitenciario? Esta información estará disponible para todos los ciudadanos. Como parte de la reforma constitucional que establece que todas las entidades de la República deberán contar con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, la Ciudad de México tuvo su primera sesión para hacer un censo. Es uno más de los instrumentos pues, que se van trabajando en conjunto con INEGI para tener la mejor información y todo lo requerido para la toma de decisiones. En este caso, pues toca a las áreas de gobierno y seguridad y muchas otras involucradas participar y a nosotros como comité de estadística de la ciudad dar seguimiento y apoyar en los trabajos. El INEGI señaló que este análisis es importante porque la Ciudad de México concentra el 8% de la población del país en solo el 0.7% del territorio nacional. El tener un diagnóstico de la situación que guarda la administración pública de la Ciudad de México, de los recursos con que cuenta, de los programas que atiende. Sin información no hay buena toma de decisiones por parte de las instancias de gobierno, pero también por parte de los agentes económicos. La información es un bien público y por ello estamos haciendo de la información una de las razones para el servicio a la ciudadanía. El Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario 2016 buscará mejorar la eficiencia de las estructuras gubernamentales, las políticas públicas y la transparencia de los recursos. Hugo Vela, Proyecto 40.